hijos de la humanidad. Bien, hablemos de lo que estoy buscando aquí, del Arca de la Alianza y del tabernáculo que Moisés construyó en el desierto. En busca del Arca Perdida. El Arca de la Alianza que contiene las tablas de la ley con los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, plasmando la presencia del Señor entre el pueblo de Israel. Símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo elegido, corazón de la primitiva religión judaica por la que el rey Salomón construyó el Templo de Jerusalén. El Arca de la Alianza, perdida para siempre. Durante más de 25 años, Bendil Jones, predicador y supuesto arqueólogo, ha dirigido a unos voluntarios en una búsqueda incansable por encontrar el arca. Hace más de 2.500 años desde que el profeta Jeremías describiera el destino funesto de Israel y la llegada de la armada a Siria y Babilonia, el arca ha desaparecido sin dejar rastro. El mayor misterio de la Biblia que ha obsesionado a Jones toda su vida. El profeta Jeremías escondió el arca de la alianza aquí, con el tabernáculo, en un espacio a unos metros de donde estamos sentados. Ha estado aquí desde aquellos tiempos. Los manuscritos de cobre dicen exactamente dónde está escondido. Antiguas tradiciones cuentan que sacerdotes y profetas escondieron el arca y otras reliquias sagradas antes de que los sombríos tiempos golpearan Israel. ¿Pero dónde? Algunos dicen que en el mismo Templo Mount. Otros creen que en el Templo Nebo, al otro lado del río Jordán. Bendil Jones cree que está aquí, en algún lugar de estos riscos que separan el desierto de Judea del Mar Muerto. Hace medio siglo, un joven árabe en busca de una cabra lanzó una roca dentro de una de estas cavidades. Según cuenta la historia, se encontraron los primeros manuscritos del Mar Muerto, reunidos en este Museo del Libro de Jerusalén. Los manuscritos se escondieron la noche del levantamiento de los judíos y el holocausto que el ejército romano causó alrededor del año 70 a.C. destruyendo el Templo de Jerusalén. Pero Bendil Jones cree que estos misteriosos manuscritos de cobre son de épocas anteriores. Siete siglos antes, Israel luchaba desesperadamente por expulsar al ejército asirio que acabó con la destrucción del primer Templo de Salomón. En tiempos en que Israel lloraba la pérdida de su más sagrada pertenencia. Historias que se cuentan en la Biblia y que han sido parte de la vida de Bendil Jones. Nuestra madre, que Dios la bendiga, nos leía la Biblia todos los días hasta que la pudimos leer nosotros mismos. Le pregunté una vez, «Madre, ¿cuándo empezaste a leer la Biblia?». Me contestó, «Ya que preguntas, me levanté una mañana muy enferma. Mi madre era una mujer muy sana y estaba tan enferma que fue al médico y le dijo, «Vera, estás embarazada de 2 meses». Ella dijo, «Volví a casa, me senté a la mesa, abrí la Biblia y el libro del Génesis». Enrollé un periódico y empecé a leer el libro del Génesis a mi estómago, porque creo que el feto puede aprender, por supuesto. Esto ocurrió hace 68 años. Nadie pensó entonces que tenía sentido. Hoy día sabemos que el feto puede aprender. Toda su vida, Jones ha estado sorprendido de cómo la Biblia envuelve la desaparición del arca en misterio. Ni una palabra de a dónde fue, ni en la Biblia, ni en el Torá, ni en ningún otro libro. Mi pregunta era, «Madre, ¿dónde están esos documentos?». Ella no sabía dónde estaban esos documentos. Me dijo, «No sé dónde están, pero puedes estar completamente seguro de que si el pueblo judío dejó constancia de ellos, todavía existen». Jones piensa que el antiguo manuscrito de cobre es ese documento que enuncia los tesoros del templo perdido de Salomón. Cree que ha decodificado su mensaje secreto y que le indica dónde está el arca escondida con tanta seguridad como si fuera el mapa del tesoro. Esto es un facsímil del manuscrito de cobre basado en el Melek. Aquí dice que hay una tumba en el río de la colina. Ahora bien, si te fijas, este cauce del río va hacia arriba y en la parte de arriba del cauce puedes observar esa colina. Así que la palabra Kippa quiere decir colina. Nahal HaKippa quiere decir
el río de la colina. Tenemos, pues, el río de la colina. Tenemos la cueva de la columna, las dos entradas con el agujero encima. La descripción geográfica de donde nos encontramos ahora coincide con la que se describe en el manuscrito. Este manuscrito fue escrito como el manuscrito de un tesoro, y hay una codificación. No voy a decir ahora cómo saber exactamente para ir de un manuscrito a otro, es un secreto. Y no lo revelaré hasta que no haya terminado de utilizar el manuscrito y publicado el libro sobre él. Así que Jones ha pasado docenas de entusiásticos años en busca del arca, cavando estas cuevas del Mar Muerto. Una búsqueda vista con escepticismo por parte de estudiosos y autoridades israelíes. Teddy Kollek, antiguo alcalde de Jerusalén. El mayor descubrimiento serían los tesoros del templo, pero no creo que haya posibilidad de encontrarlos en alguna parte. Escepticismo por el que Jones no se dejó intimidar, porque poco a poco su búsqueda tuvo éxito. A principios de los años 90 se encontró esta jarra, que Jones cree contenía el aceite de unción bíblico, y más tarde un tesoro de apreciado incienso muy valorado, parte de los tesoros escondidos del templo. Jones ha estado desplazándose por las antiguas cuevas de Qumran durante el último cuarto de siglo, buscando los artilugios sagrados del segundo templo, y también el tesoro arqueológico más recompensado de todos los tiempos, el Arca de la Alianza, que contiene los 10 mandamientos. La aventura arqueológica de Bendel Jones ha sido la inspiración de una película, En busca del Arca Perdida. La película es una tontería comparado con lo que estamos haciendo aquí. Este estudioso siente que su equipo está más cerca que nunca de un gran descubrimiento arqueológico. Pero las autoridades israelíes no compartían este entusiasmo. Esperaba que vinieran y me dijeran enhorabuena. En su lugar vinieron y me quitaron el permiso. No estamos fuera de la ley. Señor Jones, haga el favor de llevarse su coche. Lo he comprobado con su departamento. Sé hasta dónde llega su jurisdicción. En el lugar en que se encuentra en este momento, está fuera de ella. La cuestión de quién está a cargo en esta zona, parte del territorio ocupado, añade más confusión. Pero a pesar de las vehementes protestas, juicios y órdenes judiciales, las autoridades israelíes han denegado a Bendel Jones el permiso para continuar excavando. Hace años ya, su visita a este yacimiento había sido limitada a unas breves excavaciones, cuando él y sus amigos solo pueden tener reminiscencias de lo que sienten puede estar tan próximo. Han pasado muchos años. Hola, amigo. En el libro de Psalms dice, Amet Maheridis Mach, la verdad surgirá sobre la tierra. No es fácil, pero surgirá, sí. Sí. Mucho sudor, sangre y lágrimas en estas cuevas. Jones se refiere a muchos momentos en los que él y su gente vivieron el peligro de cerca. Hubo un terremoto aquí en el 747 y muchas cuevas se derrumbaron y los techos se vinieron abajo. Varias veces improvisaron pozos y crujientes puntales destartalados cuando la tierra temblaba. Situaciones en las que Bendel Jones temió por su vida. ¿Has visto el cubo de agua? ¿Dónde está el cubo de agua? ¡Hey, Harry! ¡Tráeme el cubo de agua! Estos son momentos que han unido tremendamente a Jones con sus colegas. ¿Qué te parece si me limpias la cara? ¡Oh, Dios mío! Estás completamente sucio. Es como una familia. No vives aquí durante meses en trincheras o tiendas sin tener un cariño especial. Durante varios años, Jones y su gente han estado apostando por su tiempo, preocupados por alargar el permiso para excavar en el lugar donde, están seguros, descansa el arca durante más de 25 siglos. Pero puede que estén completamente equivocados. Sí, el arca está aquí, en Aksum.
Desde que se la sacó de Jerusalén y se la depositó, está todavía aquí, en Aksum. ¿Pero usted cree que está aquí? De todo corazón creo eso. No solo yo, sino también los creyentes de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía. Casi todas las 20.000 iglesias de Etiopía tienen un tabernáculo y un objeto escondido, símbolo del Arca de la Alianza, y que contiene imágenes de cómo llegó hasta allí. Es un regalo que la reina de Saba de Etiopía recibió del rey Salomón de Israel. Los cristianos etíopes creen firmemente que el arca está aquí, en Etiopía. La fama del rey Salomón llegó a oídos de la famosa reina de Saba de Etiopía. Lo que llegó a su corazón no fue su riqueza, sino su sabiduría, y su sabiduría venía de arriba. La leyenda en Etiopía cuenta que la reina de Saba viajó hasta donde estaba el rey Salomón y que se enamoraron y tuvieron un hijo. Se le llamó Menelik, primer emperador de Etiopía. Y el rey Salomón amó tanto a su hijo que le dejó la posesión sagrada más importante de Israel, el Arca de la Alianza. Y así es como la más santa de las reliquias, símbolo de la unión entre Dios y su pueblo elegido, pasó con Menelik de Israel a Etiopía. ¿Te puedes imaginar al hombre más sabio de la tierra construyendo un glorioso templo en Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza para después entregárselo a él? ¿Al hijo de la reina de Saba para que lo salvaguardara en un cobertizo para hierba? No tiene sentido. Fuera de Etiopía, esta leyenda ha sido siempre ridiculizada. La Biblia no deja dudas de que el arca permaneció en el templo de Jerusalén durante siglos después del rey Salomón. Menelik, si existió alguna vez, sencillamente no pudo transportar el arca a Etiopía. Aún así, la creencia de que el arca está en Etiopía es el núcleo central de la religión en este país. Algunos estudiosos no sitúan la tierra de Saba en Etiopía. Para ellos, la reina de Saba vino del sur de Arabia. La leyenda de Menelik y el arca no pueden ser más que un pedacito encantador de folclore. Y entonces, ¿qué pasó con el arca que contiene los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, sobre el que se cierne la presencia del Señor mientras conduce a los judíos a la tierra prometida? La encarnación de Dios que venció a los enemigos de Israel. El mayor misterio de la Biblia, quizás el mayor misterio de la historia de la humanidad. Este apreciado objeto en el que se creía que residía la presencia de Dios, emanando poderes sobrenaturales, el centro de adoración de la primera religión judaica, de la que nacieron todas las otras grandes religiones del mundo. Que se perdiera. Eso es lo que me fascina. Que desapareciera sin rastro, sin mencionarse en las Escrituras, sin lamentarlo. Que simplemente desapareciera. Me parece imposible que este sea el caso. Tuvo que haber una historia detrás. Tuvo que haber una verdad por descubrir. Y por eso me atrajo. Como corresponsal durante mucho tiempo en África, el escritor Graham Hancock estuvo fascinado por la leyenda etíope durante muchos años. Como todo el mundo, no había descubierto la verdad. Pero en unos días en Francia ocurrió un suceso que le condujo a una serie de descubrimientos. Todo comenzó en un pequeño café en la plaza de la Catedral de Chartres. Por favor, ¿por qué este restaurante se llama La Reina de Saba? Porque por ahí, en el pórtico norte de la catedral, hay una escultura de la Reina de Saba. Siempre se había pensado en la reina de Saba como una figura árabe. Los estudiosos la asociaban con Sabaea, al sur de Arabia. Pero aquí, en la catedral de Chartres, sorprendentemente se confirma la reivindicación etíope de la reina de Saba. Una estatua de la reina de Saba, dentro de un contexto inconfundiblemente africano,
con una figura etíope en sus pies. Y cuando vi aquello, me trajo a la memoria mis primeros trabajos en Etiopía, la convicción de que era realmente un misterio, un antiguo misterio en ese país relacionado con la reina de Saba. Y más excitante aún, aquí encontré, muy cerca de la estatua de la reina de Saba, una imagen del Arca de la Alianza. Y una extraña inscripción, Hic Amicitur, aquí está escondido. Es oscuro y ambiguo, pero contiene la posibilidad de que el arca esté escondida en la tierra de la reina de Saba y de que esa tierra sea Etiopía. Todo ello me trajo a la memoria extrañas ceremonias y años de investigación sobre la leyenda etíope. Hancock se permitió a sí mismo disuadirse de la sabiduría convencional de los estudiosos, y este descubrimiento fortuito en Chartres le devolvió el deseo de reiniciar su búsqueda del Arca de la Alianza. ¿Por qué encontraríamos este eco de la tradición etíope en una iglesia cristiana en el norte de Europa, con fecha del siglo XII? Me parece increíblemente incomprensible, a menos que, de alguna forma, los que construyeron el porche norte de la catedral de Chartres hubieran tenido contacto con Etiopía, y quizás les impresionó lo suficiente como para tomarse la molestia de realizar estas esculturas. La catedral de Chartres nació en esa oleada de celo que dio lugar a las cruzadas, la conquista de la Tierra Santa, y también al descubrimiento del mundo árabe y los logros de los antiguos. Fuera de Chartres surgió una nueva escuela de pensamiento y edificación, la arquitectura gótica. A su abrigo se creó una orden orgullosa y misteriosa, los templarios, vanguardia de un siglo de sorprendente creatividad. Fue una época rica, una época creativa, una época atrevida. No olvidemos que en un siglo en el que, por ejemplo, se redescubre la cartografía y el camino a Jerusalén, es trazado en un mapa del mundo. Y como uno de los profesores, Bernard de Chartres, escribe, si tenemos algún conocimiento hoy día, no debemos olvidar que no somos más que enanos a las espaldas de gigantes. El anhelante secreto de esa época se hace eco en un libro que describe la búsqueda a lugares desconocidos del mundo. Wolfram von Eschenbach, Parsifal y la búsqueda del Santo Grial, donde se plantean algunos misterios centrales de la religión y da a conocer la figura de los templarios. En busca del Santo Grial, fue escrito y concebido prácticamente según la visión de los templarios y sus secretos. Los estudiosos no han dejado de analizar el significado del Parsifal de von Eschenbach, examinando ecos extraños de África que comparten con Hancock, experto en este continente. Aquí tenemos un buscador del Grial, recorriendo profundamente África, pasando por Roas. Muchos estudiosos, en este contexto, han pensado que Roas se refería a algún lugar de Europa. Pero sé con toda seguridad que Roa es un nombre antiguo, un nombre hace tiempo olvidado para una ciudad antigua de Etiopía, conocida hoy día como Lalibela. Este increíble descubrimiento de Wolfram von Eschenbach atrajo mi mente a un misterio que me había preocupado años atrás, el increíble fenómeno de las iglesias de piedra tallada de Lalibela. Iglesias talladas en sólidas rocas a gran escala, concebidas por la mente de un maestro en arquitectura. Y había leyendas que contaban que estas iglesias fueron construidas por hombres blancos. ¿Podrían haber sido estos hombres los templarios? Mira aquí en el techo, la cruz doble de los templarios. Este descubrimiento fue para mí como una revelación. Me llevó a Jerusalén, donde en el siglo XII los templarios empezaron a buscar por el misterio central de la Edad Media Alta. Para algunos fue el Santo Grial. Para mí es otro objeto, el Arca de la Alianza. Fue aquí, en Jerusalén, en el siglo XII, donde los templarios establecieron su sede central. Se instalaron justo detrás de mí, en la mezquita Al-Aqsa,
en la que hicieron su palacio. Y construyeron este pórtico, añadiéndolo a la mezquita. Y podemos observar en este pórtico el primer florecimiento del estilo de la arquitectura gótica, mostrando su plenitud en la catedral de Chartres. Un rumbo nuevo en el pensamiento humano, organizado y originado por los templarios. Todo sobre ellos es misterioso. Parece que vinieran de ninguna parte. A comienzos del siglo XI, un grupo de 9 caballeros bastante misteriosos se dirige a Jerusalén, consiguiendo establecerse en el Templo Mount. Toman el control total del Monte Mount, no permitiendo a nadie más allí. Buscaban el arca. No había otra reliquia religiosa más preciada que el Arca de la Alianza. Si la encontraban y la llevaban a Europa, entonces su ambición por conseguir poder, poder secular, se vería satisfecho. Con ese poder en sus manos, serían absolutamente imparables. Al principio, los templarios parece que se guiaron por información que habían conseguido de los judíos. Una de las tradiciones judías más importantes es de que el arca está enterrada en algún lugar de aquí, en las cuevas y túneles que existen debajo del Templo Mount. El mismo Templo Mount, durante siglos, ha sido un campo de minas político. Es imposible para los arqueólogos trabajar debajo de él. Pero en una época, en la de las cruzadas, cuando los templarios tenían en ocupación el templo, aprovecharon la ocasión de excavar debajo de él en busca del Arca de la Alianza. Creo que de repente pararon. Es como si hubieran conseguido nueva información. La Iglesia de Etiopía siempre ha mantenido un monasterio en Jerusalén. Hoy día solo queda tristeza, que testifica la forma en que Etiopía alimenta su unión con este centro cristiano del Sepulcro Sagrado. Durante muchos siglos seguidos, fueron llegando poco a poco y prácticamente desapercibidos monjes a través de las tierras árabes para romper el aislamiento de Etiopía. Pero religiones más fuertes gradualmente les echaron de sus capillas y de sus antes extensas posesiones. Ahora los monjes, protegidos bajo el derrumbado tejado de una iglesia paladín, hacen frente a un desfile de peregrinos siempre presente. La Vía Dolorosa conduce directamente a lo que queda de lo que fue una vez su capilla. Se realizan servicios bajo el constante empuje de turistas que pasan y de cámaras vigilantes sin descanso. Lo único que los monjes pueden sentir son, lamentablemente, los recuerdos de un pasado más glorioso. La parte baja la invadieron los monjes armenios, alegando que ellos habían estado aquí antes que nosotros. Nuestra gente aquí no hablaba la lengua, y nuestros reyes no nos pudieron avisar con tiempo para poder ayudar. Al tomar el control, los sacerdotes extranjeros quemaron todos los libros de Etiopía y todos los documentos aquí acumulados, de forma que solo quedan los recuerdos para testificar unos sucesos ocurridos hace 8 siglos. En la época de los templarios, un joven príncipe buscaba refugio aquí, en Etiopía. Se llamaba Lalibela. Sí, en aquella época estuvo aquí. Lalibela huyó de los rivales al trono de Etiopía. Para los templarios, el joven príncipe debía de haber tenido increíble información. Lalibela huyó a Jerusalén con unos pocos. 20 años más tarde volvió con muchos para reclamar su trono en Etiopía. Sí, fue con mucha gente. Lo que he conseguido reconstruir es que tuvo lugar un encuentro con este futuro rey Lalibela y que en esa reunión les informó a los templarios que el Arca de la Alianza estaba en su país, Etiopía. Y creo que llegaron a un acuerdo. Ellos querían el arca. Él quería ser rey de Etiopía. Ellos eran una poderosa orden militar. Él les dijo: ponedme de nuevo en mi trono y yo os daré acceso a ese objeto. Y creo que eso fue lo que pasó. La mayoría de los estudiosos ignoran este hecho. Tampoco prestaron atención a otro hecho. En la época en que Lalibela regresó a Etiopía, los caballeros de la cruzada equiparon una pequeña armada con destino a Alaska. Navegó el Mar Rojo y fue destruida al atacar los barcos musulmanes de la Meca. ¿Pero podrían haber ido más lejos llevando a Lalibela de vuelta a su trono en Etiopía? La prueba de los templarios juega un papel crucial en mi propia búsqueda.
Me hacía sentirme más seguro de que había mucho más sobre la demanda de Etiopía de poseer el arca de lo que los estudiosos estaban dispuestos a admitir. Pero me enfrentaba a un problema de verdad. La historia de Menelik de llevar el arca a Etiopía pudiera no ser cierta. Por lo tanto, si el arca había llegado a Etiopía, lo que necesitaba averiguar era el proceso histórico verdadero que lo habría traído aquí. Tenía que haber una explicación, y esa era la que me proponía averiguar. La Biblia no habla de la increíble desaparición de su reliquia más sagrada. Envuelve el suceso en misterio. La tradición judía dice que el arca fue secretamente escondida para protegerla del ejército asirio y babilónico. Pero un estudioso culpa a un propio rey israelí. Desapareció durante la época de Manasé, lo que fue un capítulo excepcional en la historia del periodo del primer templo. Manasé era un gobernante pagano. Introdujo una imagen de Ashera, que es una imagen canaíta, ídolo dentro del templo. Ambos, Ashera y el arca, no podían estar juntos. Era un problema. Los sacerdotes judíos no permitirían tal cosa, ni los profetas, por ejemplo, ni el pueblo en general. Se destaca en los escritos de Manasé que derramó mucha sangre, hasta tal punto que llenó Jerusalén de sangre inocente. Sangre inocente es un epíteto de la sangre de los profetas, aparentemente de los profetas populares que intentaron defender la primitiva religión judaica. Ahora bien, incluso esto está indicado en 3 o 4 palabras como mucho. Y como dije, la situación fue tan terrible para los escritores que no pudieron insistir en ello. Lo sientes. Siente que evitaron palabras. Ellos hablaron de ello de una forma breve. Y cuando les preguntas a esos escritores de la Biblia por qué Jerusalén fue destruido, contestan, precisamente por los pecados de Manasé. En los años siguientes a Manasé, el profeta Jeremías lamenta la pérdida del arca y el destino funesto que le sobrevino a Israel. Justo después llegarían los ejércitos asirios y babilónicos. En los túneles y cuevas del Templo Mund, los judíos lamentan la caída de Jerusalén, la destrucción del primer y segundo templo. Pero prácticamente nadie sabe de la existencia de un tercer templo en los tiempos antiguos. Un tercer templo construido por refugiados de las persecuciones de Manasé, quienes siguieron el ejemplo de unos versos de las Escrituras. Habrá un altar para el Señor en medio de las tierras de Egipto y una columna cerca de sus bordes. Y siguiendo este ejemplo del verso, en tiempos en que el rey Manasé paganizó el templo de Jerusalén, un grupo de desafectados sacerdotes huyeron a Egipto y establecieron la reposición del templo en Elefantina. La isla de Elefantina. Durante más de un siglo fue alojamiento de una colonia de soldados judíos, mercenarios pagados por los faraones para salvaguardar la frontera sur de Egipto. El yacimiento ha sido excavado por arqueólogos alemanes.
La primera sensación fue que alrededor de comienzos del siglo se encontró un papiro en Elefantina que menciona a una comunidad judía en el sur de Egipto, en Elefantina. La segunda sensación fue que se menciona un templo judío en la zona, que se asemeja precisamente al templo de Jerusalén. Este templo realmente no debería estar aquí. La mejor apuesta para el lugar del templo judío es justo aquí, debajo de ruinas de miles de años. Lo que estamos viendo es lo que queda del templo de Knum, que está colocado encima del templo judío. Pero ahí es donde el templo judío yace. Por aquí, muy cerca de él, vemos las habitaciones de la colonia militar judía, que se extendía hasta aquí a lo largo del borde de esta ladera. Es un enigma teológico que el templo se construyera aquí, en ese periodo, que fue una época de extremismo religioso. No había en ninguna otra parte del mundo ningún templo judío. Todo el concepto de judaísmo estaba centrado en ese templo y en el arca. Por lo tanto, que se construyera otro templo, solo puede entenderse si ese templo fue construido para albergar el arca. Y eso es exactamente lo que creo que ocurrió. En su opinión, ¿cuánto tiempo cree que permaneció aquí el arca? En mi opinión, el arca permaneció aquí desde el 650 a.C., en la época de Manasé, hasta el 420 d.C., cuando este templo judío en Elefantina fue totalmente destruido. Egipto se encuentra ahora bajo el dominio extranjero. Los sacerdotes judíos y mercenarios están ahora pagados por el rey de Persia, y odiado por ello por los egipcios. En Elefantina misma reina Shum, un dios con cabeza de carnero. Justo a un paso de donde los egipcios alababan esta momia de carnero como su dios Shum, los judíos alababan a su dios Yahvé con ofrendas de sangre, toros y carneros, enfadando a los sacerdotes de Shum. Cuando los egipcios se sublevaron contra los gobernantes persas, vieron su oportunidad. El templo judío fue destruido y los judíos de Elefantina se vieron obligados a huir. Su única salida era hacia el sur, no hacia el norte, de vuelta a Israel, ya que un hostil Egipto bloqueaba el camino. Más aún, una vuelta a Israel pudiera no ser tan segura, ya que el mismo Israel había cambiado dramáticamente. Creo que la fe judía, basada en Jerusalén, había evolucionado durante siglos de ausencia del arca de Jerusalén. Tenemos que recordar que el arca sale de Jerusalén durante el periodo del primer templo y traído a Elefantina en el 650 a.C., de acuerdo a la forma en que yo lo describo. Lo que pasó después, otros 70 años después, fue que el primer templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor y los judíos llevados al exilio en Babilonia. Allí empezaron a alabar una deidad incorpórea, una deidad sin presencia física, pero que estaba en todas partes, intangible y omnipotente. Durante el exilio a Babilonia, la religión judía evolucionó en el tipo de religión que es hoy. Y creo que fue solo aquí, en Elefantina, donde permaneció seguro el arca, por lo que se mantuvo la antigua forma de religión judía. Por lo que la vuelta del arca a Jerusalén en el 410 a.C. hubiera creado más conflictos entre el clero establecido en Jerusalén y el establecido aquí. Así que todas las motivaciones apuntaban a un viaje hacia el sur, no hacia el norte a través de un Egipto hostil, a Jerusalén que ya no quería el arca, sino al sur hacia Etiopía siguiendo el curso del Nilo, lejos de esos abrasadores desiertos y cerca de las tierras altas de Etiopía, cerca del lago Tano. El sagrado lago Tano es el centro de las tierras altas de Etiopía. Alrededor del año 400 a.C., judíos refugiados de Egipto llegaron aquí, al corazón más profundo de África, quizás para unirse con otros judíos que vinieron aquí siglos antes en compañía de Menelik, el legendario hijo del rey Salomón y la reina de Saba. En el lago Tano se encuentra una pequeña isla, Tana Kirkos.
Este es un país cristiano y una isla cristiana, pero tienen grandes recuerdos del pasado, del tiempo en el que había judíos y realizaban sacrificios de sangre. En Tanakirkos me contaron que el Arca de la Alianza había estado allí durante 800 años. Que cuando la trajeron por primera vez a Etiopía, la llevaron específicamente a esa isla y la dejaron allí para salvaguardarla. Que había sido el centro de adoración de gentes en aquel entonces totalmente judías. Y que durante 800 años había permanecido como el centro de adoración. Y me mostraron un altar colocado delante del arca, enfrente de él, donde se derramaba la sangre del sacrificio. De repente todo tenía sentido. El arca estuvo antes que estas piedras sacrificatorias y se transportaba a los sacrificados de una forma concreta, y la forma que muestran el esparcimiento de la sangre es exactamente como se cuenta en el Antiguo Testamento. Se describía en el Mishnah, y es bastante inconcebible que este monje cristiano en esta isla haya leído alguna vez el Mishnah. Así que nos está pasando una tradición antigua bastante pura de los sacrificios de sangre judíos, antes del Arca de la Alianza, en presencia del Arca de la Alianza en esta isla. Y aunque el arca se llevó a Aksum quizá hace unos 1600 años, donde se encuentra hoy, su presencia aún se percibe aquí. Para mí siento la extraña sensación de que el arca de la alianza ha dejado marcado su poder y energía en esta isla y en estas viejas rocas. Con el nacimiento del cristianismo, los judíos de Etiopía disminuyen en poder y número. A principios de los 90, los que quedan de estos falashas, judíos etíopes, son enviados por avión a Israel, donde rápidamente se adaptan y se olvidan de su pasado. Pero algunos de los más ancianos todavía recuerdan cómo una vez vinieron a Etiopía hace unos 2 milenios. Que es Rafael Hadane, todavía puede describir el camino, lleno de peligro y privaciones. Lo que, según la tradición oral antigua de los falashas, los judíos que huyeron de Elefantina siguieron las montañas de Etiopía. Siglos más tarde, el cristianismo termina con la adoración del arca por los judíos de Tanakirkos. Los nuevos reyes cristianos de Etiopía luchan contra los judíos por ella y la llevan a otro lugar. Etiopía pertenece al cristianismo. Y en ninguna otra parte la victoria del cristianismo es tan clara como aquí. Un pueblo de iglesias santas construidas de forma diferente al resto de las otras en Etiopía. Por dentro a veces recuerdan una de la Europa medieval. Por fuera no se pueden comparar con nada en absoluto. Su antiguo nombre era Roa, hasta que un príncipe exiliado regresó para reclamar el trono de Etiopía. La llamó como él, Lalibela. Las iglesias arrancan de laderas pedregosas y están talladas en una pieza de roca sólida. En un patio, los sacerdotes recitan una oración para los cadáveres secados de aquellos que se atrevieron a comer el pan de la Santa Comunión. Lalibela prosperó en la época de las cruzadas de los templarios. Más tarde, viajantes portugueses hablan de leyendas sobre gente blanca ayudando a construir las iglesias. Esta iglesia está dedicada a la Virgen María, y esto no es un accidente, ya que la Virgen María fue una figura de gran importancia para los templarios. Y esta iglesia fue construida por los caballeros templarios y está llena de momentos y recuerdos de ellos. Mira aquí, se encuentra la Croix Abatée, la cruz de los templarios. Aquí, más arriba, la estrella de David, sello también de Salomón, una cruz perfecta templaria pintada en rojo como se pintaban las cruces de los templarios hace 800 años. Todo el lugar está lleno de esos recuerdos, y si venimos por aquí encontraremos algo extraordinario. Si no me equivoco, lo que estamos viendo aquí arriba es una imagen de Al-Aqsa, mezquita de Jerusalén.
Y extrañamente y espectacularmente tiene en su cúpula cruces. Hubo solo un periodo en la historia en el que Al-Aqsa fue decorada con cruces, y ese fue el de la ocupación de los templarios en el siglo XII. Si esta prueba se puede refutar, la siguiente no. La leyenda cuenta que el mismo Jesucristo apareció a instruir al rey Lalibela sobre cómo construir esta iglesia. Se apoyó en esta columna y por eso se la amortajó protegiéndola de curiosos para siempre. ¿La puedo ver yo? No se permite a nadie verla. ¿Podrías al menos decirnos qué hay escrito detrás de ese trapo? Se lee Sador, Alidor, Danat, Avera, Roas, y esos son nombres de Dios. Sador, Roas, estas palabras, Sador, Roas, eran de especial significado para los templarios. Formaban un anagrama. De hecho, leían lo mismo al revés, y encontramos esas palabras en el terreno de un templo en Guisors, Francia. Las palabras exactas del criptograma de los templarios son Sator, Sador, Arepo, Alido, Tenet, Danat, Ópera, Ávera, Rotas y Rodas. Todas las palabras pueden ser invertidas hacia adelante y hacia atrás, horizontalmente y verticalmente. Las letras de Tenet forman una cruz y significa en latín el que domina. Y reorganizando las letras dos veces, forman las palabras en latín de Pater Noster, nuestro padre, con una A y una O aplazadas, alfa y omega, los nombres de hecho de Dios. Las cruzadas de la Edad Media penetraron profundamente en África, hecho hasta ahora totalmente ignorado. Están los calabozos del castillo mirando hacia Aksum, la ciudad del Santo Arca de la Alianza. Esta es otra cruz templaria. Aquí abajo, en la oscuridad, una perfecta crua paté. Mi impresión es que los templarios tomaron control de este viejo castillo y lo utilizaron como su sede central aquí, en Aksum. Y dejando estos recuerdos de ellos, podría ser el final de una tumba, podría ser una tumba o un cofre. Hay un testimonio fascinante que nos cuenta un geógrafo armenio llamado Abu Saleh, un informe de 1207. Nos da de hecho el único informe de un testigo presencial en Etiopía, y lo que nos cuenta es increíble. Les odio. Odio a los murciélagos. Mira esos pequeños demonios. ¡Ah! Se ha hecho pis en mi cara. ¡Qué asco! Nos cuenta que el Arca de la Alianza fue llevada en procesión por hombres blancos con pelo rojo o rubio. No parecían etíopes. Esos hombres que llevaban el arca en procesión eran los templarios. Hace 800 años vinieron para esto, la gran ceremonia de Timkat. Ese día de enero en que la multitud en el santo Aksum esperan la llegada del arca. Asistir al Timkat en Aksum es como hacer un viaje a través del tiempo. La danza de David ante el Arca de la Alianza, que se describe con detalles en el Antiguo Testamento, se reproduce plenamente en la vida. Cánticos antifonales, voces que se pasan hacia atrás y hacia adelante, todo ello nos sumerge en el mundo del Antiguo Testamento. Símbolos antiguos de un imperio que una vez dominó toda Etiopía y más, y trajo el arca aquí desde Tanaquircos con el nacimiento del cristianismo. Durante años esperaron con humildad la llegada del arca. Nadie ha visto o tocado el arca en Aksum, ni siquiera los patriarcas, los que más autoridad tienen, han tenido nunca el derecho a penetrar en lo más santo de todo lo santo y ver lo que de verdad hay. Como con los antiguos judíos, tal derecho pertenece solo a un hombre, el guardián del arca. Hay un sacerdote designado a ello de generación en generación. Porque seas un patriarca o porque tus predecesores fueran patriarcas, no tienes derecho a exigir o a vencer la voluntad de Dios.
¿Cómo se le designa? Por su dedicación, sumisión a Dios, simplicidad. A quien sea que Dios designe ser, será el guardián del arca. Esta pequeña capilla en Aksum aloja el arca, y Tesfa Mariam es su guardián. El único hombre al que le está permitido verla y tocarla, y está condenado a estar siempre cerca de ella, nunca puede distanciarse de ella. Caminando los pasos de Moisés y Aarón, Tesfa Mariam está quieto, con temor reverencial al arca que tiene que guardar. Sí, porque está escrito cómo debemos orar y comportarnos, para que Dios juzgue nuestra conducta. Y así es como fue antes de venir a Etiopía, en los tiempos en los que estaba a cargo de Moisés. Actúa contra sus mandamientos y podrá alcanzarte con un poder que ha traído la muerte a muchos. En el festival de Tincat, desde cada una de las 20.000 iglesias de Etiopía se simboliza que se ha sacado el arca en procesión. Pero aquí en Aksum, muchos creen que este cofre envuelto en un lujoso velo es el verdadero arca. Tesfa Mariam no está entre los sacerdotes que participan. El guardián del arca permanece con el santo de los santos, como si el verdadero arca no hubiera salido en absoluto. Se colocan en el agua, en una pieza de madera, velas encendidas ante el arca. Si flotan, el año traerá prosperidad y ayuda contra el hambre y la privación. Miles de personas alrededor del lugar conocido como el baño de la reina de Saba. Mientras un sacerdote bendice el agua, hay un momento mágico cuando cae el silencio y plumas de palomas aparecen de no se sabe dónde para hacer círculos en el agua. Con las velas todavía flotando se recibe la bendición. Durante unos preciados minutos, el agua se considera sagrada y la multitud se acerca hacia adelante para recogerla, mientras los niños desafían las órdenes de los sacerdotes que les prohíben nadar. Por la noche el cofre descansa en una tienda, y como en los días de Moisés, la gente vigila el tabernáculo y se llena la noche con plegarias. La Iglesia Ortodoxa Etíope es literalmente única en el mundo. No hay nada verdaderamente como ella, y es una forma de religión muy simple y pura a su manera. Dudo al decir esto, pero casi pagana en su reversión a la adoración al Arca de la Alianza. Pero llena de poderosa creencia en Dios, y la presencia de Dios se cierne sobre la misma Etiopía, traída allí por el Arca de la Alianza. Es de inquebrantable creencia por parte de los etíopes que el Arca de la Alianza, la encarnación de Dios, está aquí en Aksum. Hubo un tiempo que rechacé esa idea junto con el resto en el oeste.
Pero un pequeño incidente durante unas vacaciones a Chartres me condujo a una serie de descubrimientos que me han convencido ahora de que lo que Etiopía reclama es verdad y de que el arca de hecho sobrevivió aquí durante siglos de agitaciones. Una cosa es cierta. Sin embargo, no es este cofre envuelto en un velo, transportado ahora de vuelta al santuario. Esto es una réplica. Debe serlo, ya que Tesfa Mariam, el guardián del arca, nunca ha participado en la procesión. Todo el tiempo permanece aquí, en la capilla, guardando lo que realmente está detrás. La reliquia más santa de la antigüedad, lo que es su obligación sagrada protegerla y de la que puede que no se separe nunca. Nunca sabré con certeza si es el arca de verdad. Nadie lo sabrá. Solo él lo sabe. El guardián del arca, cuidador de un misterio que debe permanecer oculto. Para mí, no tengo necesidad en penetrar en el velo de este misterio. Sé que el arca está ahí. Etiopía, el Templo Mun de Jerusalén o las cuevas del Mar Muerto. ¿Estará el arca esperando en alguna parte a que alguien continúe con la búsqueda como su verdadero destino? Yo creo en el destino. Sí.